¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludo desde los estudios de Ultimátum. Soy Gregorio Camacho. Bienvenidos a Interpersonal. ¿Cómo te despides de una persona que te arrebataron de las manos? ¿Cómo hacemos para hacer un ritual cuando no solo nos enfrentamos al dolor de la pérdida, sino que también estamos enfrentados a muchas injusticias? El caso de Devani ha conmocionado al mundo entero. No solo ha generado una molestia en todos aquellos que han visto la noticia y las inconsistencias de las investigaciones, sino que también ha generado movimientos a nivel nacional y me atrevo a decirlo a nivel internacional. ¿Cuántas son las personas que pasan por esto a diario? ¿Qué tuvo que pasar para que, a diferencia de otros casos, este fuera el detonador? Sencillamente que los medios de comunicación, la sociedad entera, un gobierno que estaba siendo resaltado por otras acciones, comenzó a ser conocido, porque familiares levantaron la voz, porque las personas no se quedaron con lo que les dijeron los demás. ¿Cuántas preguntas podemos tener alrededor de este caso? Algo que me gustaría comenzar abordando es, ¿qué le dices a la familia de una persona que tiene que ir a reconocer a su hija y que tiene que ir a reconocer a quien le dio la vida? ¿Qué le dices a un padre de familia que él vio que su hija se fue de casa y que nunca más la volverá a ver con vida? ¿Qué le dices a una madre de familia que esa persona que alguna vez habitó en su vientre ya no será habitante de esta tierra porque manos ajenas, manos llenas de maldad, manos oscuras, personas que sirven a entidades que no sabemos cuál sea el propósito, le arrebataron la vida? Sin embargo, también tendríamos que preguntarnos por qué hay tantas inconsistencias en este caso cuando hay una evidencia que plantea diferentes aspectos. Hoy mismo se daban a conocer diversos videos donde se planteaban otras hipótesis alrededor del caso de Devani Escobar. Una de ellas es que efectivamente hay una captación de cámaras dentro de este motel tan conocido que en las investigaciones usted puede saber a detalle. Se había negado por parte de los trabajadores primero que no existía ningún tipo de filmación alrededor de Devani. Sin embargo, ahora en cuanto a las nuevas investigaciones que se están realizando, pues se dio a conocer que efectivamente sí. ¿Quién estará faltando la verdad? ¿Quién estará diciendo cosas para distraer la atención en este caso? Algunos piensan, los más indiferentes dicen, ¿por qué a este caso sí, por qué a los demás no? Yo creo que todos los casos tienen la igualdad de importancia, sin embargo, este caso en particular se compone de diferentes situaciones que hicieron que se volteara a ver. Creo que ayer todos hablaban de que la marcha feminista en Tuxtla no había dejado estragos. ¿Por qué prestarle atención precisamente a ese tipo de situaciones cuando en realidad el néctar, el objetivo de esto es un grupo de mujeres y de personas que están levantando la voz en pro de la eliminación y la erradicación de todo este tipo de violencias? ¿Por qué nos dedicamos únicamente a visualizar diversos aspectos? El caso de Evany se compone de estas situaciones, de visualizar situaciones que no son tan importantes, pero que finalmente conllevan a desviar la atención en este tipo de situaciones. Planteemos la primera hipótesis que se dio alrededor de esta investigación. Las amigas, todas las personas están haciendo juicios mediáticos en las redes sociales contra las amigas de Devani Escobar. ¿Usted qué piensa? ¿Las amigas tienen la culpa? Piense por un momento. Si quitamos de la investigación o de las ideas o de las hipótesis planteadas alrededor de esto, que exista una situación premeditada de forma maquiavélica y que las amigas no tienen nada que ver, como se ha planteado en otras hipótesis,
podríamos decir entonces que nos estamos refiriendo a un caso en el que alguien más actuó. Si ponemos a las amigas dentro de la hipótesis de investigación en un factor causal, entonces diríamos que fueron las propias amigas las que entregaron, o es lo que queremos creer. Es la hipótesis más sencilla de manejar, quizás el que las propias amigas sean quienes provocaron la muerte de Devani. ¿No creen que de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia, la muerte de una persona no está justificada bajo ninguna acción? Otros dicen que se trata de una campaña de desprestigio contra el gobierno de Samuel García. Piénselo bien. Si fueran estos elementos los que están actuando alrededor, pues es la propia fiscalía la que está quedando evidentemente mal parada en esta situación. Sin embargo, ¿quién podría estar interesado en pasar por encima de vidas para cumplir el objetivo de desestabilizar al gobierno de Samuel García? Un gobierno que efectivamente se ha dado a notar de forma nacional e internacional por lo mediático que ha sido desde un principio. Finalmente, las características de la campaña de este gobernador tuvieron que ver mucho con el uso de redes sociales. Curiosamente, justo lo que está pasando en este caso, la expansión mediática, el amarillismo. ¿Cuánta gente se está aprovechando de este caso para irrespetar la memoria de Devani? No le estamos preguntando a los padres cómo están, cuál es el proceso de duelo que se da en estos casos. Desde la psicología podríamos decir que efectivamente son diversos matices que se dan alrededor de un caso como estos. Porque no es lo mismo saber que tu familiar se fue agonizando en un hospital, que es igual de doloroso, pero las características que hay en el contexto es lo que marca, es lo que genera un plus de dolor, es lo que genera un plus de impotencia, sumado a los días de ausencia y de desaparición. Creo que este es un mensaje para todas las personas de los diversos colectivos, de los diversos contextos en los que la sociedad se encuentra, de que sí podemos hacer algo, de que si levantamos la voz, por supuesto que podemos hacer que las cosas se movilicen. Yo creo que Devani nunca, como algunas personas, yo no estoy de acuerdo en esa situación, y es a nivel personal, decir que se necesitaba una especie de sacrificio, una punta de lanza. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí es cierto es que puede haber un antes y un después. Porque cuántas desapariciones en Chiapas, no solo en el contexto del norte, en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, cuántas desapariciones de mujeres, de hombres, de niñas, de niños se da alrededor. También, algo que desconocemos es que hay un rumor muy grande alrededor de los propietarios de esta propiedad comercial, de este motel. Hace unos días también salió un video en el que los más desconfiados y con tendencias más conspiracionistas decían que se trataba de una especie de mensaje descifrado. Un TikTok en el que anunciaba este hotel con una música de fondo en el que pareciera darse algunas pistas. Justo salen ciertos números de habitaciones que tienen que ver con las investigaciones. No lo sé. Quizás solo sea lo que queremos ver. O quizás solo sea alguien detrás de todo esto intentando burlarse de la buena fe de todos. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién puede decir con exactitud lo que pasó? Los padres de Devani están dispuestos a una exhumación para una segunda aplicación de necropsia. Si cada uno de los crímenes que ocurren en México se investigaran de esta forma tan detallada, entonces vale la pena cada uno de los movimientos, entonces vale la pena todos levantar la voz, porque sólo así entonces las autoridades se movilizan. Porque sólo cuando algo resuena más allá de unas cuatro paredes
de una institución que quiere callar las voces, es que comienzan a movilizarse. Algunos dicen, ¿cómo es posible que pasó tanto tiempo y no se dieron cuenta que la persona estaba ahí? El caso de Mafia TV, este youtuber, que estuvo justo ahí momentos antes de que fuera declarada encontrada Devani Escobar. Una persona que en este momento se encuentra lejos, fuera del país. ¿Por qué? Si usted no lo sabe, entre a YouTube, entérese. Esta persona había tenido, fue contactado en redes sociales por un usuario desconocido que le dijo que tenía otros videos de Devani, en donde tenía un material más explícito y que se podía visualizar. Y entonces lo citó, y después cuando lo citó, en resumen, le dijo que fuera más adentro, como si la intención fuera que este individuo, Mafian TV, acudiera a un lugar poco remoto en el cual fuera vulnerable. Obviamente se dio cuenta por la tesitura y los matices que ha tenido este caso, por las personas que involucra, y no fue. Si nos quedamos con lo que los medios tradicionales de comunicación nos dice, usted no va a escuchar este tipo de hipótesis. Usted va a escuchar que se está trabajando, que ya hay un peritaje, que casi todo es conducido a que le creamos a un órgano de justicia. Se dice, cuando hay algún movimiento en las calles, únicamente de las cosas negativas, aparentemente negativas, clasificadas por los medios de comunicación tradicionales en cuanto a los movimientos en las calles, pero no se dice el propósito de. Se dice con un tinte amarillista y se intenta desviar la atención de que un grupo de amigas propuso y entregó a Devani. Se habla de una dirección de culpabilidad hacia un conductor de Uber, que el padre asegura que fue quien comenzó a acosar, y él lo define como el detonador, el que hizo que su hija se bajara. ¿Cuántas circunstancias se están dando alrededor de un mismo caso que estamos ignorando? Y únicamente nos estamos basando en lo que el amarillismo muchas veces propone. ¿Qué podemos hacer? Desde nuestras trincheras podemos elegir tomar el teléfono y seguir alimentando este amarillismo de los medios de comunicación, que, discúlpenme, solo es para generar visitas. Títulos que pretenden que uno abra un link en YouTube, cosas verdaderamente vergonzosas y aberrantes que no te llevan a ningún lado por una visita, utilizando el nombre de una persona para generar una situación de ganancia. ¿Cuántas personas no se están pronunciando? Hasta la actriz, finalmente, a la que Devani le había enviado. ¿Será que hubiera sido la misma importancia que esa actriz le hubiera dado a Devani si no hubiera pasado esto? ¿Sería la misma importancia? ¿Tendría este mismo realce el nombre de Devani Escobar si no hubiera pasado por tan lamentable situación? Porque desafortunadamente, en cuestión de proponer políticas y de apoyar movimientos y de reforzar políticas públicas con perspectiva de género que ayuden a un mejor manejo preventivo de atención y seguimiento hacia la violencia claramente dirigida hacia las mujeres, no hay. Y necesitamos comenzar a realizarlo. Necesitamos comenzar a que nosotros como personas, como hombres, desde las trincheras desde donde nos encontramos, dejar de ejercer la violencia desde el lugar privilegiado en que desafortunadamente en México nacemos. Esto no solo está ligado a la situación económica en la que nacemos. Las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres. Muchas personas pueden dar discursos totalmente radicales y extremos a lo que estoy diciendo, pero entonces, ¿a qué se debe esta violencia?
Hay un sinfín de contextos. Algunas personas dicen, bueno, es que no debió haber estado en el lugar. ¿Es cierto? ¿A eso nos vamos a quedar? ¿Es culpable la víctima por estar en el lugar incorrecto, por estar en la situación equivocada? ¿Justificamos la muerte atroz de una persona por todo un contexto? No sé en qué vaya a terminar estas investigaciones. No sabemos en qué van a concluir las investigaciones. Puede que concluyan en que efectivamente la hipótesis en la fiscalía es cierta y Devani cayó a esa cisterna, se golpeó y estuvo ese tiempo ahí y falleció finalmente. Pero ¿qué llevó a Devani a intentar refugiarse? ¿Qué la llevó a querer estar lejos de un lugar? ¿Qué la llevó a bajarse de un Uber? ¿Qué la llevó a separarse de sus amigas? ¿Qué la llevó a estar en el lugar incorrecto? No existen lugares incorrectos, familia. No existen. En este tipo de casos, es cierto, no podemos culpar al gobierno de que los crímenes se cometan, pero sí en las características de cómo se ejecuta una investigación. No podemos pedirle a las autoridades que eviten al 100%, porque por eso existe una labor preventiva, pero que eviten al 100% la ejecución de un delito, pero sí les podemos decir y señalar las características bajo las cuales ejecutan una investigación y llevan un proceso judicial. ¿Habrá detenidos en esto? ¿Se deslindarán responsabilidades? ¿O solo nos quedaremos una vez más, como muchos de los casos en México? Así pasó, así fue, no hay más que hacer. Nos tocó estar así. ¿Cuántas desgracias, cuántas injusticias se han cometido en México en las que el silencio hace que no digamos nada? ¿Cuántas cosas tenemos más que vivir como sociedad para entender que no se trata de estar en el lugar equivocado, que no se trata de cómo te vistes, que no se trata de que si usas transporte público o transporte privado, que si vives en una ciudad de primer mundo o en una ciudad en la que las oportunidades no llegan, que no se trata de clase, que no se trata de situación económica, que se trata por el hecho de ser? Es una violencia dirigida. Algunos, los más hollywoodenses, pueden decir que se trata de una conspiración. Otros dicen que es un sujeto, como en su tiempo se pensaba cuando aparecían las mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez. Algunos dicen que se trata de un individuo, de un grupo de individuos, del crimen organizado, de una red de trata de blancas. ¿Qué será? Lo cierto es que Devani ojalá marque un antes y un después en la conciencia, no en las visitas de un canal de YouTube, no en la popularidad de un gobernador o de un presidente, en la conciencia, en los ejercicios de concienciación que podamos llevar a cabo como sociedad, como individuos. Gracias a Jorge Morales por su comentario. Dice, lamentable el caso de Devani, ni una menos. José Aníbal Peña Hernández, lamentable, dice. Roberto González, gran hipótesis. Las amigas tuvieron la culpa, no hay duda, por dejarla sola. No hay empatía. Gracias, Roberto González. Nevares Luis dice, lamentable lo sucedido. Gracias a aquellos que se conectaron. La última palabra, el último análisis, puede usted realizarlo, pero hágalo con empatía. Hágalo con conciencia. No alimentemos las redes sociales de más amarillismo. No alimentemos las redes sociales de comentarios que desfavorecen, en comentarios en el que estamos ejerciendo violencia hacia las mujeres, las propias mujeres criticando a otras mujeres, las propias mujeres señalando a Devani que ya no está para defenderse. Hoy, una familia, como muchas, como las miles que hay en México, tuvo que enterrar a su hija. Una familia que ya no verá a su hija realizada, que no le tocará tener una fotografía de su hija graduada, que no le tocará
ver la descendencia de esa hija, que no tendrá un escenario en el que acompañe al altar a su hija o cualquier otra aspiración a la que pueda tener. Seamos empáticos, lo pensemos. Yo soy Gregorio Camacho y esto fue Interpersonal. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde aquí en Ultimato. Muchas gracias.